¿Listo? Vamos. Bienvenidos a una nueva edición de Top Motor. Estamos aquí, como verás, en un lugar diferente. Nos fuimos de Buenos Aires. Los copetes que habitualmente hacemos son en la ciudad o en algún pueblo cercano. Bueno, hoy tenemos otro marco. Está amaneciendo, podemos decir. Estamos en las sierras de Córdoba y no estoy solo, como verán. Estoy con Soledad Vélez Ertuga. ¿Cómo estás, Sole? Bien. Responsable de prensa de Citroën. Por supuesto, es la que nos invita generalmente a este tipo de acciones. Y como yo habitualmente presento el programa y les cuento, a ver, quiero que me cuentes vos, ¿qué vinimos a hacer aquí a Córdoba? Bueno, en estos momentos nos encontramos en la montaña de San Agustín, en la provincia de Córdoba, a vivir el folclore de lo que significa la experiencia de montaña del rally. Perfecto. Del WRC. Estamos acá en la carpa de Citroën Total, disfrutando con este folclore, con obviamente, tanta gente que, por supuesto, es tan fanática del rally. ¿Qué ha pasado la noche aquí? Sí. Pero además, en el medio, se aprovechó una acción interesante como para mostrar en anticipo una avant premiere de unas versiones nuevas que están llegando al mercado. Exactamente, ayer presentamos en avant premiere la nueva gama C3 y gama C3 Aircross con algunas novedades importantes como por ejemplo la caja automática de 6 velocidades. Perfecto. O en la versión Field del C3 estamos incorporando doble airbag laterales, en la versión Field del C3 Aircross estamos incorporando navegador y cámara de retroceso y cambiamos el motor más chico por uno mejor, estamos hablando del 1.5 de 90 caballos, lo reemplazamos por el 1.6 BTI de 115 caballos. La maravilla. Bueno, todo un poco de lo que contó Sole lo vamos a estar ampliando en este programa, vamos a estar haciendo las otras cosas también y además haciendo un contacto con estas nuevas versiones que siguen. Así que te damos la bienvenida, vamos a estar acá en la montaña y te vamos a mostrar un poco de este colorido, de esta acción tan especial que vinimos junto a Citroën. Tomás, la gama de C3 y C3 Aircross enriquece con algo que hacia dónde ha ido el mercado evolucionando, cajas automáticas. ¿Me hablas de eso? Así es, nosotros bueno, observamos que año tras año va aumentando, ¿no?, lo que es la participación, el peso de las cajas automáticas y bueno, en lo particular lo que son los segmentos del C3 y del C3 Aircross se ha multiplicado por 5 y por 20, así que fue lo que nos impulsó, digamos, a intentar tener esa opción en la gama. Bien. Pero lo que hicimos hacer cuando tuviéramos disponible la caja de 6 velocidades. Perfecto. Así que esa fue la ocasión para incorporarla. Estamos asociando la caja de 6 velocidades con el motor 1.6 BTI naftero de 115 caballos y además este motor lo estamos extendiendo a toda la gama de C3 y de C3 Aircross. Dentro de la configuración de la gama también hay algunas novedades. Sí, en el C3 con esta extensión del 1.6 a toda la gama estamos unificando en lo que es la franja de la entrada de gama del modelo. Teníamos dos niveles, Start y Live, y estamos unificando en un Live con un motor 1.6 que bueno, lo que buscamos es tener un precio de ataque más atractivo para poder mantener una cuota de plan de ahorro muy atractiva de forma de estar entre las tres más bajas del mercado. Perfecto. Después en lo que es el nivel intermedio del C3, que sería la versión que nosotros denominamos Field, estamos incorporando los airbags laterales de serie. Perfecto. Que también es algo que nos parece importante destacar. Y por el lado de C3 Aircross, en el nivel Field estamos incorporando la cámara de retroceso y el sistema de navegación con GPS. ¿Qué les puede aportar esta incorporación automática de cajas automáticas en un segmento tan competitivo como es el B? Sí, es de los más competitivos, es el más grande del mercado y para nosotros lo vemos como que va a ser un crecimiento realmente para C3 porque es una opción que, ya te digo, no teníamos disponible otra opción automática y creemos que es uno de los pilares entre la caja automática y este plan PA6 con la cuota baja que nos va a permitir crecer en volumen en lo que son las familias C3 y C3 Aircross, ¿no? ¿En cuánto aumenta una versión manual? ¿En cuánto cambia que sea automática? Y la diferencia de precio, además, creemos que es atractivo porque logramos posicionarlo alrededor de 20.000 pesos en las dos familias. Así mismo creemos que para lo que es el mercado es bastante competitivo. Muchas gracias, Tomás. Bueno, gracias a ustedes. Life is a road. Where does it go? Trophies, medals, fame. But the real success is not there. Total.
OK, わかった。Aprovechando que estamos en el marco de lo que es una competencia a nivel internacional de las más importantes del mundo, como es el rally que se hace aquí en Córdoba y que es todo un clásico, vamos a seguir hablando de competición, pero en este caso mirando un poco al futuro. ¿Por qué? Porque Renault presentó un prototipo, una idea de cómo ve un Fórmula 1 del año 2027. Ya te digo algo, un auto 100% eléctrico. Fíjate. En el Salón de Shanghái, Renault presentó el RS 2027 Vision. Es un prototipo con el que anticipa cómo podría verse un auto de Fórmula 1 del futuro. Tras 40 años de experiencia en la máxima categoría, la casa francesa proyecta una máquina de competición más centrada en el piloto, ubicándolo en el centro del tablero con un cockpit y un casco transparente que permiten observarlo en acción. Además, tiene iluminación LED activa integrada en las ruedas y elementos aerodinámicos móviles, como por ejemplo los alerones. Para hacerlo más seguro, imagina un sector de conducción cerrado de policarbonato ultra resistente para proteger al piloto en caso de un choque. Renault también proyecta un Fórmula 1 de altísimo rendimiento con las cuatro ruedas motrices, las cuatro ruedas con dirección y baterías de muy alta densidad energética. Seguimos avanzando con este programa que es bastante especial porque estamos en Villa Carlos Paz. El fondo ya te da un poco la idea de que estamos un poco más lejos de Buenos Aires, de la parte llana. Y es momento de un lanzamiento a nivel nacional. Llegó el nuevo Passat, es la octava generación del mediano grande de Volkswagen, el más alta gama que ofrece al menos en nuestro mercado. Un vehículo que tiene en especial agregado tecnológico. Nosotros te vamos a contar las principales diferencias con el anterior y, por supuesto, todo lo que ofrece en materia de seguridad, de confort y alguna otra cosita que también le hicieron los alemanes. Así que esta nota la preparamos para vos. Bueno, Pedro, hemos compartido años en la industria y varias presentaciones. Y para el final de tu estadía en Argentina, de tu misión en la Argentina con Volkswagen, te ha tocado, bueno, el tope de gama, el insignia, el buque. Vamos a hablar un poco de las dos cosas, si te parece. Sí, perfecto. Contame primero, bueno, lo que es esta nueva generación de Passat, que amagó, que tardó en llegar, pero que finalmente está entre nosotros. El Passat, que como dices, es otro ícono de la marca Volkswagen, que es, digamos, el coche con la elegancia, digamos, en su máxima expresión, así que estamos muy orgullosos de poder aquí hoy en ese ámbito, en el Palacio de San Cecil, poder lanzar el Passat en dos versiones, Highline Full, con un motor de 2 litros, 620 caballos, con la caja que conocemos de ESG de 220 caballos y de 6 velocidades. Y por otro lado, estamos lanzando por primera vez en la Argentina, digamos, la versión deportiva de la marca Volkswagen, la gama deportiva que es la gama R, que está compuesta por dos ejes. Por un lado, por los paquetes Airline, que le dan un look más deportivo al interior y exterior de los productos, y por otro lado, el otro eje de la gama deportiva R son los modelos de alta performance que se llaman R, que a final de año estaremos lanzando el Golf R. Y para darte un ejemplo, el Blue Motion trae el sistema Start Stop. Bien. Cuando paras en un semáforo, por ejemplo, se apaga automáticamente el motor y cuando se pone verde y arranca, se enciende otra vez. Aparte de eso, el Passat, digamos, trae dos innovaciones que quisiera destacar, que es por un lado el cluster de instrumentos completamente digital, un item único, digamos, en su segmento. Sí. Y por otro lado, el Dynamic Chassis Control, que es, digamos, puedes seleccionar el perfil de conducción de tu vehículo. Así puedes elegir modo confort o sport,
Entonces, ajusta no solo la electrónica del motor, que conocíamos ya, digamos, de versiones anteriores, sino por primera vez en la marca Volkswagen, el GC también ajusta la suspensión y la dirección asistida. Aparte viene, digamos, con techo solar, viene con 8 airbags, con asientos de alcántara, y si eliges la versión Airline, tiene el techo negro interior, tiene los tapizados de cuero y tiene y apliques cromados y los símbolos y unas molduras de Airline, y por afuera trae un paragolpes frontal y trasero y la parrilla deportiva. Bien. Y unos faldones laterales, así que la versión Airline sinceramente le da un look muy, muy, muy deportivo. El Passat lo estamos lanzando en la versión Highline para $59,900. Bien. Y la versión Highline, que trae ese paquete que antes nombré, saldrá para $65,000. Vos sabés que el eslogan de campaña que tenemos en nuestro programa es humanizar un poco el tema de los autos, bajar un poco a la tecnología tiene que estar, todo, pero siempre hablamos de la persona. Bueno, y decíamos que se cumple un ciclo en Argentina y que has vivido muchas épocas de lanzamientos, de cuestiones políticas, económicas. ¿Qué te deja la Argentina? Y contale un poco a la gente que te ha visto en otras notas con nosotros, sí. ¿Hacia dónde vas y cuál es tu próximo destino? Sé que volvés a casa, pero sí. Bueno, un poco. Sí, profesionalmente me dio mucho, fue un lindo desafío. Fue sinceramente un honor de poder haber manejado la marca aquí en Argentina, porque a nivel mundial, como no sabéis, el mercado argentino es uno de los 10 mercados más importantes. Bien. Para la marca Volkswagen, así que fue un honor poder dirigir la marca aquí en la Argentina y mantenerla en lo más alto. Perfecto. De los pateamientos y sobre todo a nivel personal. Y nada, nos llevamos lindas memorias, no solo de lo profesional, como los lanzamientos, sino sobre todo de lo familiar, de lo privado, hicimos amigos. Y por eso antes también las vi un poco emocionadas de mi parte, porque sinceramente fueron 4 años duros, digamos, pero con muchos éxitos. Y a nivel privado fueron una experiencia muy, muy buena, me dio mucho, el país me dio mucho. Aprendí a hacer asado. Eso es importante, quiero hablar de lo asado. Es asado. Deja eso que te lleva mucho. Así es. Pero un placer conocerte. Gracias, bueno, igualmente. En algún momento allá en Alemania, una nota. Exacto, en el salón de Frankfurt. De Frankfurt. Y ahí os contaré cómo me está yendo. Seguramente, sí. Va a ser un placer encontrarte. Igualmente, gracias. Muchas gracias, un placer. Seguimos avanzando con este Top Motor especial desde las sierras de Córdoba. Y si digo Córdoba, vamos a hablar con un local. ¿Y qué habla el idioma de acá? Conocido, colega, Carlos Muñoz de Motor Test. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, Pablo. Un gusto estar con ustedes compartiendo este rally en las sierras de Córdoba. Un clásico. Bueno, la edición número 37. Las tengo vistas todas, a por todas. Suerte. Y yo te iba a preguntar, nos vamos a ir un corte, ahora podemos ir avanzando con el programa, pero te quiero preguntar, ¿qué es el rally? ¿Cómo es el rally, la pasión, el fernet, la madrugada? Es una fecha que trasciende la categoría misma. Ya se ha transformado como en una pasión que no solamente es, ya ves, ahí está la bandera uruguaya, y boliviano, y paraguayo, hay gente de Europa que viene especialmente, no solamente a la carrera, sino a verla. He visto todas las ediciones del Rally de Argentina, no recuerdo nunca que haya habido
llegado a la fecha de Argentina con 4 ganadores distintos y 4 marcas distintas. Bien. Vamos a hacer un corte, pero con un informe de un Dodge Challenger, una versión Demon SRT súper potente. Es el cuarto de milla más potente y más rápido del mundo. Lo acaban de presentar en Estados Unidos y te lo vamos a mostrar nosotros. Gracias, Carlitos. Gracias a vos, Pablo. Dodge, una de las marcas del grupo FCA, tiene una enorme trayectoria en materia de vehículos de alto rendimiento. Charger y Challenger han sido referentes a nivel mundial y ahora vuelve a la carga con el Challenger SRT Demon. Es la versión más radical de todas las que ha desarrollado. Tiene un motor V8 de 6.2 litros de cilindrada que entrega 840 caballos de potencia, lo que lo convierte en el pony car más poderoso y en el cuarto de milla de producción más rápido del mundo. Puede alcanzar el 0, 402 y fracción, que es el cuarto de milla, en apenas 9,6 segundos, alcanzando una velocidad de 225 kilómetros por hora. El 0 a 100 lo alcanza en 2,3 segundos. Cuenta con una transmisión automática de 8 marchas, es un verdadero demonio de las pistas, como su nombre lo indica, siendo capaz de levantar las llantas delanteras en plena aceleración. Bueno, en esta primera toma de contacto nos tocó en suerte un C3 Aircross, que viene entonces como novedad, una de las novedades principales, o la más destacada, es la caja automática de 6 velocidades. Está muy bien, por un lado, porque no te olvides que es un auto del segmento compacto, ideal para la ciudad, y en este sentido con un perfil un poco más familiar, por el formato de la carrocería, el espacio en las plazas traseras. Entonces, la suma de una caja automática en esta mecánica, de la cual vamos a hablar ahora también, está bien, está perfecto, porque te ayuda en el tránsito cada día más complicado y más congestionado, no solo de Buenos Aires, sino de las grandes ciudades. Y además, es una comodidad. Por supuesto que están los puristas que prefieren siempre la caja manual, para tener un dominio un poco más directo del auto, pero están los que entendieron y después te dicen, es un camino de ida la caja automática. Es decir, una vez que la probaste no volvés más a una manual. Bueno, hay para todos los gustos. Es una configuración moderna que le permite a los motores no ir tan exigidos. Pero te decía que te iba a contar algo de la mecánica, donde también hay novedades. Porque el motor 1.5 de 90 caballos naftero fue reemplazado por un 1.6 de 115, que por ejemplo lo utiliza el primo hermano 208 de Peugeot. Estamos manejando el C3, un ratito antes hicimos C3 Aircross, la misma mecánica, distinta a la carrocería, compacto, este es el, no tiene el perfil familiar que tiene quizás el otro, entonces acá tenemos, estamos en Villa Carlos Paz, estamos con Juan Lopetegui, que es un fotógrafo que nos acompaña habitualmente con la presentación del Citroën. ¿Bien, Juancito? Muy bien, ¿todo muy tranquilo? Bien, perfecto. Bueno, estamos haciendo, además de hacer unas fotos, colaboramos, todos hacemos de todo un poco, aprovechando lo que es el ritmo urbano, es un auto. Siempre el C3 nos gustó por la maniobrabilidad, la dirección, buena la suspensión. A mí me gusta personalmente más el C3, este C3 a secas en ruta que el C3 Aircross. Lo favorece mucho más la carrocería, es un auto que va mejor pegado en el asfalto, dobla con menos inclinaciones. El otro es un poco más sensible a vientos laterales, también tiene más ruido eólico. Por el formato de la carrocería, por supuesto, tenés que dar espacio al interior, no te queda otra que hacer un auto de ese formato y de ese tamaño. Esta mecánica 1.6 de 115 con esta caja automática de 6 se lleva mejor con este modelo que con el C3 Aircross. Y así en este show, en el medio del rally que nos dejaron probar los autos, era un pequeño contacto. Muy bien, viene bien para la ciudad, la caja es buena. Caja verdadera, como decíamos hoy con Thomas, una caja de 6. Y auténtica automática, ni robotizada ni nada por el estilo. Está muy bien, relaja muy bien el motor en alta velocidad, así que bueno, es un pequeño approach que queríamos hacer. En cualquier momento tenemos un contacto, un test un poco más exhaustivo que hacemos habitualmente.
estamos conectados. El nuevo Chevrolet Onix también. Con MyLink nueva generación, Android Auto y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet. Find new roads. Bueno, ponemos un punto final a esta edición, Sol, especial, realmente. Y además con compañía, la verdad que me acostumbré ya. El próximo programa te voy a llamar para acá. Con mucho gusto, por supuesto. Como si nunca lo hubieses hecho, en realidad, ¿no? Tanto tiempo, largo hiciste tele. ¿Te acuerdas? Muchos años, 15. 15 años de tele, impresionante. Sí, muy feliz, amo la televisión. Sí. Pero bueno, ahora estoy del otro lado, pero tengo la posibilidad de charlar con ustedes. Cada tanto, de darte el gusto. Bueno, muchas gracias, muy buena la invitación, muy linda la acción. Así que nos vamos en algún momento, como decía en la nota, vamos a tener los autos como para hacer una prueba un poco más en profundidad. Sí, por supuesto. Ayer hicimos un poco por Carlos Paz y demás, pero vamos a tener los autos. Así que gracias por acompañarnos y gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar presentes, por supuesto. Y espero que hayan disfrutado toda esta gran experiencia del rally. Y hablando de ustedes, a ustedes los vemos la semana que viene, dentro de 7 días, con más Top Motor, pruebas de manejo, tecnología, seguridad y todo lo que hacemos habitualmente. Chao.